Don Lupe, se llegó el día, la hora, el momento exacto. Exacto. Vayamos a hoy comer. Sí, a comer, la comida que usted a comer, quería, a comer. Ya llegó el momento. Es hora de almuerzo. Llegó el gran momento. ¿Dónde? Bueno, el día de ahora, pues, mira, Don Lupe, pues, ¿en dónde? Yo digo que lo comemos de este lado. Del de este lado. Del otro lado, porque es que hay sombra. Sí, está bien, digo yo. El día de ahora, pues, también nos acompañan. Sí, está bien. Los de Soy Chapín, ¿verdad? Ustedes. Ahí están ya las muchachas de Soy Chapín. Ahí, pues, nos están apoyando. Hola. Claro que sí, llegamos acá. A la hora, cabal, a la mera hora de la comida, miren ustedes. Entonces, vamos a ayudar acá a servir, ¿verdad? Porque solo a comer, venimos. Ajá. Pero también nos están ayudando bastante. Tan siquiera nosotros lo tenemos del Rosario ahorita. Ellos ya estaban invitados. Y no hace huya ya. Está que herber las cosas. Ay, no, está tranquilo. Esperándolos están ustedes. Dale, vaya. Sí, que tiene una chiquita colombiana que está esperando la. Jesús bendito. Yo huyendo quiero salir. ¡Ah, bien parrudo, ves! Igual que con el Brian. Ajá. Es mejor que digan que ahí huyó. Si se siente ahí, vivo, caló, ¿verdad? Me llega la carne. Me llega, Gaby. Le vamos a servir acá, don... ¿Lupe? Lupe. Para su delicioso almuerzo. Puta, don Lupe. Que lo disfruten. Ahí está, gracias. Siéntense todos. Todos, siéntense, no tengan pena. Ahí pueden sentarse. Ajá, pero mira, don Lupe, eso todavía está. Pues acá está la comida que usted pidió. Ajá. Que es el pepián. Mire, esto don es Lupe. Gracias a la abuelita y su nieta. Su nieta. La verdad se le agradece de todo corazón por haber hecho esto posible y por incluirnos a nosotros también, ¿verdad? Sí. Entonces, algunas palabras que tenga usted ahí para doña, para la abuelita y su nieta. Pues antes que nada, ¿verdad? Yo le agradezco a la abuelita y su nieta por abrir su corazón y por compartir su dinerito que Dios le da día con día. Así y de es. Su trabajo que ella se esfuerza, ¿verdad? Para así trabajar es. Y para poder tener ella su familia también, ¿verdad? Así es. Ajá, y para que ella viniera y comparta esto con nosotros. Y gracias a las demás personas, a los suscriptores que nos miran este video, pues les agradezco bastante con todo corazón y le agradezco al grupo de Chilero y a los otros grupos, no sé, Soy Chapín. Ajá, que se han esforzado por traerme esta comida. No tenga pena. Ajá, y les agradezco mucho. No sé si podría yo hacer una oración o no sé. Claro, si vamos a juntar a todos. Ajá, y vamos a. Ahorita que están sirviendo, ya cuando estén todos reunidos, vamos a hacer la oración. Ajá, está bien. Pasen adelante, no tengan pena. Vengan a comer acá. Pues acá, pues ya estamos ya sirviéndole a toda la familia. Pase adelante, no tengan pena. Ahí ya están servidas, ahí están servidos los platos. Usted, que pasen todos, no tengan pena. Vengan. Pasen todos ahí. Los niños, vénganse. Vénganse, niños. Vénganse para acá, no tengan pena. Entonces, pues en este caso, pues esto ha sido posible gracias a la abuelita y su nieta, ¿verdad? Así es. Así es, pues yo le agradezco de todo corazón lo que la abuelita hizo por mi cuñado, ¿verdad? Y por nuestros sagrados alimentos que nos regaló ella, ¿verdad? La verdad que no nos esperábamos esto, dijo, qué almuerzo tan sabroso que se mira, dijo. Y les agradezco mucho, cuanto a ustedes también, va, porque se han dedicado el tiempo para estar aquí con nosotros, va, y que Dios los bendiga y los guarde donde quiera que anden ustedes. No, así es que pasen adelante, ahí pueden acomodarse, no tengan pena. Y pues ahí ustedes deciden dónde se van a acomodar. Vamos a colocar. Pasen adelante, pues. Don Lupe quiere hacer una oración antes de empezar, por no, eso necesitamos. Ustedes son los principales. Ajá, claro. Pasen. Pasen, no tenga pena. Ustedes son los primeros en aprobar la comidita. También pues nosotros ahí nos vamos a acomodar. Y pues así es como estamos ya repartiendo lo que es la comidita, ¿verdad? Miren, Lupe, si usted se quiere repetir, se repite. Solamente eso. Diga, quiero más. Quiero más. Y se le va a repetir. Y levante su plato, ¿sí? Quiero más, digo. Me llegaron, ¿no? Quiero más, digo. Colocha.
tráigame otro plato, dígale, ¿sí? Grítele, ¿sí? Es porque usted tiene que tantear, porque no se va a empachar también. Ah, sí. No. ¿Verdad que usted no se empacha, va? No. Ajá, ya ves cómo se va a empachar él. Él puede comer hasta 10 platos, es posible que él no se empache. ¿Sí? El no comer, si es malo. Eso sí. No, mire, pues aunque se empache, pero usted ya lo comió. Y descomida no hay. No hay. No hay, pues. Lo comido lo seguro. Lo comido lo seguro. Eso ¿ya? Sí. Ahí están. Sí. Pero van a orar hoy que ya. Sí. Sí. Que vengan, entonces, pues, que vengan todos ellos. Pero no. Que vengamos todos, digo yo. Vengamos todos y pues este, ahí es como don Lupe. Este, desea hacer esto con una oración, la verdad, pues muy bien. Para nosotros también este, está muy bien, ¿verdad ustedes? Venga, por favor, ¿para qué va a orar él? Él quiere orar por la, o sea, por los alimentos, ¿verdad? Entonces, pues ahí ya nos estamos acomodando también. Pues avisarán a ver qué hora. Va, ahorita mismo, no tenga pena. Ya, ya estamos. Ya estamos, pues. Muy bien. Cuando usted guste, don Guadalupe. Muy bien, gracias, Señor. El Padre Santísimo, Dios del Universo, que tú siempre nos das el sol, el aire, la lluvia, y tú nos has puesto estos alimentos a nuestra mesa, Señor. Hay personas que no lo tienen. Hay personas que están en la basura buscando estos sagrados alimentos. Derrama muchas bendiciones sobre todas esas personas que andan buscando su comidita en la basura. Pero tú estás ahí, Señor, en cada momento de ellos, bendiciéndolos, guiándolos en su vida diaria. Y bendice también a todo el grupo Soy Chapín y al grupo Soy Chilero. Y bendice también a la abuela y a su nieta. Y también te pido, Señor, que bendices a mi cuñada por ese esfuerzo que ella hace para poderme cuidar. Te pido de todo corazón, Señor, que bendice nuestros alimentos, que bendices a todos los grupos, donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Que tú seas, Señor, que seas el chofer de ellos. Y que no haya un obstáculo malo sobre ellos. Que tú multipliques cada momento que ellos brindan el apoyo a estas personas, a nosotros, a las personas necesitadas. Yo te agradezco con todo corazón, Padre Santísimo, que tú eres el dueño del universo. Que tú velas por cada momento que pasa en nosotros. Que tú preparas estos sagrados alimentos. Por ejemplo, tú nos das el maíz, la zanahoria y todas esas las papas, Señor, para que tú nos puedas guiarnos, Padre Santísimo. Gracias, Señor, y bendice a todas aquellas personas que, como te vuelvo a repetir, Señor, que están en la basura buscando sus sagrados alimentos. Yo he visto en la capital, pues, que están ahí en las, como en las zonas 18 o algo, en zonas 10, que andan ahí en buscando su comidita en la basura, Señor. Pero eres tú, Señor, que tú los llenas de corazón y de amor y de fe, Señor. Que ellos los aguardes y los ampares a cada momento que pase. Bendice a mi cuñada, bendice a todos a mis sobrinos. Y a la mamá de mi cuñada, bendícela, porque ella también se ha quedado como una persona solita. Que ya no tiene su esposa, su esposo. Ya no tiene quien por ella. Bendícela, Señor. Que le des paciencia para donde ella se encuentre, Señor. Gracias, Padre Santísimo, derrama muchas bendiciones sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno del grupo Chilero y sobre el grupo Chapín. Gracias, Padre Santísimo. Amén. Entonces, don Lupe, gracias también por los buenos deseos de su corazón y pues la verdad, desde ya aprovecho. Gracias. Aquí están las tortillas. Usted puede agarrarlas que usted quiera y como le dije, pues si quiere comida, pida, diga, colocha, tráigame más comida y ya. Ajá, Wendy, Brian, usted Brian. Diga. Ajá. Entonces, gracias. Pueden, ahí ya siéntense a comer, ustedes no tengan pena. Acérquense a la mesa. Ajá. Gracias. Ahí provecho desde ya. Usted pues échese ya ahí la comidita, ¿verdad? Sí, muy agradecido. No tenga pena. Estamos agradecidos por que me han brindado este bocadito. Alcanzo yo también por ellos. No tenga pena. ¿Cuál es su nombre? Irma. No tenga pena. Irma Culpatán me llamo. Como dice él, va, que yo soy sola también, va, y cuesta así.
estar uno, pues, solito quiere. Si trabajo, pues, me como mi bocado, y si no, pues, ¿qué puedo hacer? Va, es aguantar. Pero primeramente a Dios, como dicen, va, nuestro Señor le